Norberto, siempre mi reconocimiento. El PLD abre sus puertas para que todos y todas de los últimos dos periodos de gobierno. Ese es. No perdamos el sendero. ¡Que viva la República Dominicana! Presidente Danilo Medina, de la gigantesca obra del gobierno. Podrá ejercer su derecho al voto. He dicho y repito donde quiera que voy. Unidad como es. Que Dios me le bendiga. Manos a la obra. Indudablemente que este equipo que está aquí y este hombre que nos acompaña representa la esperanza. La esperanza de un país que no quiere más tropiezos. En 15 días, los dominicanos y dominicanas estamos convocados a una cita histórica. Por primera vez tendremos la oportunidad de elegir a nuestros candidatos. El PLD abre sus puertas para que todos y todas podamos elegir. Todos y todas, de forma democrática, elegiremos los candidatos de nuestra elección. E indudablemente que ese día a nivel presidencial, el candidato de nuestra elección lo es y lo será el compañero Gonzalo Castillo. Somos la corriente mayoritaria, la que siente orgullo de hacer lo que nunca se había hecho. Somos constructores de alegría, somos un caudal de sangre nueva que abre paso al palacio. Sangre nueva que abre paso al palacio, y lo digo convencido de que es precisamente el compañero Gonzalo ¿Quién ganará las primarias del 6 de octubre? Y no solo que ganará las primarias del 6 de octubre, sino que será el próximo presidente de la República Dominicana. Nosotros representamos juntos, la garantía de no parar, de seguir avanzando con las nuevas ideas y los nuevos desafíos que quedan por resolver. Este es el gran reto que significa sustituir al mejor presidente de la historia de la República Dominicana. El mejor presidente, el presidente Danilo Medina. No puedo asumirlo solo. Necesito el apoyo de las mejores mujeres y de los mejores hombres del país. Tú, Francisco, tú eres fundamental en ese gigantesco compromiso que hemos asumido. Francisco, el proyecto que representamos juntos siempre será un proyecto para sumar a los mejores, para sumar sangre nueva. Este acto es una muestra más que lo confirma. Le doy la bienvenida al equipo activo y a todos los compañeros y amigos que hasta hace poco han acompañado en su extraordinaria campaña a mi apreciado Francisco Domínguez. República Dominicana necesita de unidad, de trabajo en conjunto.